María, madre de Plaza de Mayo de acá de Mendoza. Queríamos que nos cuente qué está haciendo acá en la escuela Guillermo Cano en el cumpleaños. Bueno, me invitaron porque yo cursé todo el primario en esta escuela, el primario nomás porque no hice más. No, en esa época no se podía, como le digo a los chicos ahora, que tienen la oportunidad de estudiar y son flojos para estudiar. Y uno no pudo por la situación económica que había en esa época, después éramos familia numerosa. Entonces los más grandes teníamos que terminar el sexto grado y salir a trabajar para mantener a los otros hermanos más chicos. ¿Y qué se siente estar hoy acá en el cumpleaños de la escuela? Y una emoción muy grande. Yo me di una sorpresa, fui una sorpresa porque anteayer me invitaron. Y bueno, hermoso porque nunca más volví. Y nosotros cuando empezamos a cursar, fue en una casa, acá en la calle, en una calle Pellegrini se llama. Ahí estuvimos, no me acuerdo hasta cuándo, y después vinimos acá a terminar la primaria acá. Y esta escuela la construyó mi suegro. Vino con mi marido, venía a enderezar clavos acá cuando era chico con el padre. Que es la directora de la escuela. Cano, queríamos que nos cuente qué se siente estar en este momento tan importante de la escuela. Mira, sobre todo se siente mucha emoción, porque ha sido un día de muchos encuentros, de generaciones, porque acá se han mezclado muchas generaciones, desde 1940 que se creó la escuela hasta la fecha. También hemos contado con la grata sorpresa de que nos dio el nieto de Guillermo Cano de asistir. Entonces, esto podemos decir así, un día de encuentros y de muchas emociones lo podemos calificar. Bueno, ¿y qué balance hace en tu gestión como directora? ¿Qué cosas poder rescatar de estos años que has llevado como directora en este momento de los 75 años? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo y aparte con la comunidad. Es lo que más rescato, porque se ha trabajado mucho, se ha trabajado en equipo con los docentes, pero aparte hemos participado también de trabajar con la comunidad. Y eso es muy importante para una escuela, porque la escuela no tiene que estar encerrada en sí misma, sino salir. ¿Un mensaje que le quiera dejar a la gente de acá de Guaymallén en este aniversario de la Escuela Cano? Pero también recordemos que hace pocos días se conmemoraron 39 años del golpe de Estado del 76. Y bueno, uno está pasando unos días bastante recordando lo que nos pasó, porque mi hijo vino a esta escuela, él hizo toda la primaria acá también. Y la verdad que tiene muchos recuerdos. Mi otro hijo, el que me dejaron, porque también se salvó de milagro, iba a venir ahora, pero vive lejos y no alcanzó a llegar. Así que, bueno, y ¿qué mensaje podemos dejar a los jóvenes? Que estudien, que se capaciten, porque ahora se puede. No es como las épocas nuestras, que no se podía, porque no había tanta facilidad para estudiar. Por último, ¿algún mensaje que le quiera dejar a la gente de la comunidad de acá de San José, Mayén? Sí, a la comunidad de San José, que sigan apoyando a la escuela, que la sigan queriendo, con críticas y con halagos, porque las dos cosas hacen bien, todo hace bien para el establecimiento, las críticas también.